Ya. ¿Me está mi video? ¿Lo tiene? Ponlo, por favor. Y no te pido nada más, por favor. Los líderes, los iluminados. Póngale, a ver, vamos. También creo que el presidente tiene esa virtud que no tienen todos los presidentes del mundo, de la historia de Chile, de poder marcar una orientación moral hacia la nación, una orientación, un liderazgo, digamos, espiritual de hacia dónde va la micro, hacia dónde va la democracia, y creo que en eso el discurso fue particularmente impecable, además de dar cuenta del estado doctor, del ministro. Doctor Basigalup, que no, yo estaba escuchando lo de las fake news, las noticias falsas, estaba pensando en lo del niño que acusaron a este niño que era de Sename y que en Talagante y que al final y que finalmente nadie lo ha aclarado, no conversamos sobre ese tipo de cosas. O, por ejemplo, el gran miedo acerca de la visa waiver, que si uno lo miraba un poquito, le rascaba un poquito, era un gambito en Estados Unidos, pero la verdad es que nunca el visa waiver estuvo en peligro para Chile. No se escuchó nunca más. Tampoco hemos escuchado. Porque fue el canciller, tuvo que ir el canciller a Washington. Espera un poquito. El visa waiver, bueno, era su pega, ¿no? O era lo que tenía que hacer el embajador, ¿no? Perdona, Basigalupe. Pero me está diciendo que el visa waiver se solucionó. Tuvo que ir el canciller personalmente porque no llegaban los datos al FBI. Pero vamos, eso es parte del que pasa en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que fue entonces? ¿Me puede explicar? ¿Me explica qué es lo que fue el visa waiver, por favor? Es parte de todo un juego, pero lo que más se enfatizó era que Boris era responsable por lo del visa waiver. Recordemos, podemos recordar el programa del viernes pasado. Basigalupe, ¿no? Hazte cargo de que el Partido Republicano le había quitado los votos a... No es el Partido Republicano. No es cierto. Un parlamentario. Y es el partido, como las cartas que manda la UDI cada vez que pasa algo. Bueno, ya, quédate tranquilo. ¿Qué pasó con la visa waiver? Entonces, ¿no le entregaron la información al FBI? Fue el canciller, le entregó la información al FBI y la visa waiver, no hay ningún problema. El visa waiver se utilizó como para generar todo un miedo acerca de lo mal que se estaban haciendo las relaciones con los Estados Unidos por el gobierno Boris. La verdad es ¿pero que quién eso... usa eso? ¿Ah? Por favor, pero si eso nació desde Estados Unidos. Exactamente. De un personaje. Exactamente, de un personaje en un estado. Marciano. Yo tengo información. Déjame ordenar esto. Diputado Alessandri, y voy contigo con Elisa. Me tocó dos veces el año pasado ir con varios parlamentarios, dentro de ellos Catalina Pérez, por el tema del visa waiver a Washington. Estados Unidos nos sentó frente a una mesa en el Departamento de Estado y nos dijo: si Chile no hace cambios, ahora lo pierden. Somos el único país en vía. Yo estoy ahí negociando el tema del visa waiver. Mire. El único país en vía de desarrollo que lo tiene. No estaba en la mesa básica. Y Estados Unidos nos dijo: o usted me comparte estos datos, o usted pone reconocimiento facial en la frontera, o usted me enrola a todos los presos, o usted me entrega información de detenciones, o pierde este beneficio. Y hay tres niveles de estatus en el visa waiver: al que lo revisan cada 3 años, al que lo revisan cada 2, y al que lo revisan todos los años. Sí. Chile está en el más bajo estatus, lo revisan cada 12. Y ahora finalmente, en 30 segundos. Guarde la correa, diputado, en 30 por favor, segundos, una exigencia y una propuesta al presidente Boric. Presidente, si le importa verdaderamente, como lo ha dicho en sus cuñas, no pone las manos al fuego por nadie, está indignado. Presidente, desde la UDI le pedimos: suspenda todos los pagos a fundaciones desde los ministerios en trato directo hoy, por 90 días. Haga una mesa con la Contraloría donde se revise cada transferencia. Quítele el pimpás al director de presupuesto y a todos los Seremi. Nunca más una transferencia directa congelada por 90 días. Y en lo político, para cuidar su gobierno, a propósito de lo que decía Javier Pérez, saque al ministro Montes, que sabía o debió saber, el responsable político de nuestro país son los ministros, y saque a Giorgio Jackson. Demuestre al país que de verdad es el lastre que tiene usted en la moneda, que se llama Giorgio Jackson. Hay dos cosas, y yo concuerdo con Jorge Alessandri, y yo concuerdo con usted, diputado. Eso son excelentes ideas, pero hay más.
y no fue un personaje. Yo creo que acá hay que meterse un poquito más en la historia de Estados Unidos y cómo ellos han tomado política. Vivo 30 años en Estados Unidos. Yo también, no tanto porque tengo 37, pero, no fuiste a negociar, mi sobrino, es que no entremos en ese detalle de yo vivía en Estados Unidos porque yo también. Entonces, no es así. Años en Estados Unidos, pero no es así. Pero tenemos aún una crisis aún más grande y que no tiene que ver con la visa waiver. Si ustedes se meten a www.interferencia.cl, muchachos, por favor, muchachos. Tenemos otro problema aún más grave. ¿Qué? Y que yo lo quiero compartir en este panel. Hackeo al ejército revela completo despliegue de armas y tropas en las fronteras del norte y Tierra del Fuego. Es gravísimo lo que está pasando y nuevamente estamos en presencia, señoras y señores, de la inoperancia de este gobierno, donde no pedimos las renuncias, porque acá hay que pedir la renuncia, resulta que hay que pedirla. Exacto. El hackeo a principio de año. Sí. Ahora el 30%, este medio local, un medio local, accedió al 30% de la misma información, nombres particulares, cónyuges, hijos, patente, colegios, teléfonos, estrategias, 70% fue vendido, estrategias no militares en caso de conflicto armado, hace seis días atrás. Sí, entonces, estamos en presencia de problemas con Lucas, problemas con lo más importante que tiene que tener un Estado, que es la seguridad. Y es insólito que nosotros estemos, y se lo digo con toda responsabilidad, insólito que nosotros estemos pendientes de que por favor renuncie un ministro cuando es el presidente el que finalmente, y lo digo con mucha responsabilidad, no está haciendo su pega, porque estamos pidiendo, responsabilidades políticas respecto de carteras determinadas cuando nos estamos dando cuenta que ninguna cartera está funcionando bien. Porque si empezamos a hurgar un poquito más en las noticias, todas las carteras están teniendo un problema gravísimo de administración. Los problemas de inteligencia o seguridad vienen desde hace años. No es este gobierno ni se ha generado esta crisis en un año y medio. Eso es una falacia argumentativa. Es una falacia argumentativa, porque efectivamente hacer responsable a la falta de inteligencia en las Fuerzas Armadas. Estaban más preocupados de dónde sacaban las lucas en los gastos reservados algunos Lorca, comandantes en jefe. Ten cuidado lo que estás diciendo, mira que fue tu sector. Eso apareció en los medios. Fue tu sector el que se opuso al sistema de inteligencia en el Congreso. Cállate un momento, Gabriel, para poder expresar la idea. Lo único que yo quiero decir es que me parece una falacia argumentativa empezar a responsabilizar a este gobierno por todas las fallas que tiene el Estado. El esto propio ejército, ahora. Dame un segundo, no, por favor, Elizabeth. Sí, absolutamente, pero si es un hackeo, es un hackeo y es una venta de información de un sujeto que aparentemente está absolutamente individualizado. Y políticamente, si ¿quién es el responsable? Pero si es un delito. El primer responsable es el comandante en jefe de la rama del ejército donde se produce. Artículo 90 de la Constitución. ¿A dónde deriva la responsabilidad de la Fuerza Armada? Estoy hablando de la responsabilidad. En el Ministerio de Defensa. Te recuerdo que es prerrogativa del presidente de la República nombrar o sacar un comandante en jefe. Me parece que ese comandante en jefe tendrá que dar la respuesta que corresponden. Pero las mismas Fuerzas Armadas para el tema del estallido reconocieron en el ejército que no tenían inteligencia desarrollada y por lo tanto pedirle al gobierno que desarrolle, al gobierno del presidente Boric, que desarrolle en un año y medio una política que se ha dejado estar y que no se ha hecho respecto a la inteligencia con la que se maneja las Fuerzas Armadas y respecto de la seguridad con que manejan los datos, la verdad es las cosas que me parece súper irresponsable desde el punto de vista político. Rocío Cantoria. Yo como que da un poco de penita, pero ya está bien, digamos, que se ocupen argumentos, o como que traigamos a colación así, bueno, pero el gobierno lo ha hecho bien porque no perdimos la visa waiver. Si este es un beneficio que tenemos y estuvimos a punto de perderlo por esta ineptitud de las personas que nos gobiernan. Entonces lo que falta es que lo tengamos que felicitar. Rocío, parece que te falta comprensión lectora. Lo tengamos que felicitar porque no perdieron, porque no querían entregar la información que el gobierno norteamericano les pedía. Eso es una cosa. Y dos, perdona, así que bueno, perdona, penita, así como que, oye, pero lo hizo bien con la visa waiver. No perdimos. Isque Asiche no recibió al director del FBI. Ya. Isque Asiche, siendo ministra del Interior, no recibió al director del FBI. Y la segunda cosa, esto de la calidad moral de estos seres superiores. O sea, yo de verdad da un poco de vergüenza ajena, pero es que yo no les creo nada de qué calidad moral estamos hablando.
cuando Giorgio Jackson se autodonaba, cuando Catalina Pérez, sí, la involucraron en estos actos, probablemente constitutivos de delito, llamó a quemarlo todo. Y el propio presidente Boric, ¿con quién se va a rodear? Si cuando fue diputado fue a visitar a un terrorista y cuando fue presidente indultó a terrorista. O sea, ¿de qué calidad moral estamos hablando? ¿Con quién se va a rodear el presidente Boric? Ahí está el abogado. A terrorista no. Ya, Basigalupe habló sobre la fake news. ¿Cierto? Bueno, la otra fue la, y no sé si en este panel se comentó esa vez, yo no lo voy a comentar ahora. Lo de que se dijo que ese niño era el Sename, cuando en realidad el niño estaba ahí. No, pero mira, déjame, lo siguiente, doctora, déjame poner la grafa. Pero es importante decirlo, porque generalmente se hace la insinuación, así la acabas de hacer tú, de que porque el presidente estaba en una foto con una niña, de alguna manera, sin decirlo, se genera esta idea de que poco menos que son pedófilos. ¿Cómo? Tratar de decir que yo, porque usted está diciendo que yo insinué insinuar algo sí, así. Sí. Que casi el presidente era como pedófilo. Se insinúa con pero las doctor, imágenes pero, y perdona, se enfatizan ciertas pero, puede, cosas. Obviamente no lo podemos discutir porque puede ser interrumpido. Pon la graf de esta fundación, Pro Cultura. No, ¿cómo se llama? Tomarte. Oye, el conversatorio. ¿Qué está hablando así, Galupe? Ponte la... Ponga por favor. Alguien que me avise. Muchachos, quiero aclarar algo. Búscame, es el conversatorio de las elecciones. Ya, pero la gente no está entendiendo nada. Expliquen por qué. Es que yo no estoy entendiendo. Yo le puedo explicar. Lo que el doctor quiso decir, que está muy equivocado. Yo dije aquí Boric, conversatorio, educación inclusiva, y aquí está la foto del presidente con una niña. Exactamente. ¿Y cuál es el problema de eso? Pero no, está contratando un hecho, además. En un sentido, eso es objetivamente lo que estás describiendo. Podría describir muchas otras cosas. Bueno, que es verde, que el flyer es verde. Quiero traer a la mano que el fake news acerca de este niño ese día, en ese contexto, déjame terminar. Hay una continua generación del discurso de que el presidente, de alguna manera, por salir en fotos con niños, por abrazar niños, de alguna manera eso sería impropio. Y yo creo que esa fake news que se armó el otro día apunta a eso. Obviamente que el trabajo político es horadar al gobierno. Yo soy muy crítico del gobierno, pero de alguna manera hay una continua... Ya, ¿y qué se hace? Entonces, ¿le gusta la ley Morda, esta ley que no, está...? No. Y de hecho será no, la figura del presidente de la República. Ponme la graf de... Perdón. De Camila es que aquí Ayejo. Se le está tratando de dar un cariz como... A ver, está bien. Hubo algunos Twitter. Yo no me voy a hacer responsable de eso porque yo no he dicho nada sobre la materia. Pero, si hubo algunos Twitter que dijeron que el presidente salía con unos niños, el Sename, sí, está bien, que se aclare, está bien. Pero ahí a darle una insinuación a esto, a ese flyer, no, sobre pedofilia, me parece que me está faltando terapia o no estoy entendiendo nada. Parece que falta un poco más de contexto. Ah, y me llama la atención de que tú no lo des. Es que no lo entendí. Cuando se habla, dame un segundo. Cuando se habla de los niños del Sename, todos sabemos los problemas graves que tiene el Sename. Sí. Que ha tenido. Y en ese sentido, cuando la Tere Marinovich y cuando Giovanni Calderón... No, de la Tere Marinovich me da lo mismo porque ella tiene varios episodios donde da cuenta de su falta de criterio. De Giovanni Calderón no lo conocía, pero la verdad las cosas que utilizar e insinuar que el presidente Boric junto con Giorgio Jackson en Talagante aparecieron en una actividad con niños de el Sename da cuenta de que el presidente utiliza a los niños para un efecto comunicacional, porque es la única razón para poder entender esa ligación que hacen y esa acusación falsa que hicieron, porque de hecho no, lo que pasa es que cuando se hace la ligación lo que dice el profesor es cierto. Ahora el básicamente, pero tú no estás diciendo que están usando a los niños comunicacionalmente. Yo no me hago cargo lo que dice el doctor Basigalupe. Lo que sí quiero decir es que
A mí me parece grave cuando Gabriel ahora como que esto no tiene importancia, me parece grave también que lo haga. Pero si nadie porque, está diciendo que no, porque a mí me gustaría escuchar tu misma energía para criticar, como más criticas al gobierno, no, criticar este tipo de cosas. Pero, ¿qué tengo que criticar? No, ya volvamos. Bueno, vamos a la reforma tributaria, no a la reforma tributaria. ¿Pero qué tengo que criticar? Es que la verdad las cosas que cuando la Tere Marinovich y Giovanni Calderón... ¿Pero por qué yo me tengo que hacer cargo con la Tere Marinovich? Porque tú estás en el otro panel, pues hombre, si no estaría acá. Pero está bien, pero... Pero Lorca, ya. Está muy mal lo que hicieron. Bueno, volvamos, ya. No tengo idea. Póngame la grafa atrás. Ahí está. Esto fue sobre la ley Mordaza, ¿cierto? Un decreto que lo firma el presidente que tiene que ver con regular o ponerle los ojos encima a las fake news y a cualquier noticia falsa. Sociedad Interamericana de Prensa se declara preocupada por creación de comisión contra la desinformación en Chile. Javier Pérez, por favor. A ver, yo solo para precisar esto, intentos de hacer esto han habido varios en el mundo. Alemania probablemente el país que de una u otra forma mejor lo ha logrado. ¿Cuál es el problema de esto? Es que el Estado, a través de un ministerio, va a determinar lo que está bien y lo que no está bien. Y ese es el problema central de esto. Porque si esto, en algún momento, alguien quisiera avanzar en esto, como un elemento de pluralidad, de inclusión, que fuera un elemento que todos pudiéramos participar o que pudiéramos conocer, y que no estuviera en manos del gobierno de turno a través de un ministerio, es donde está la amenaza. Y por lo tanto lo que nos quieren decir ahora es que el gobierno de turno, a través de ese ministerio, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, por lo demás, ¿no?, es quien va a estar a cargo de decir qué es falso y qué es verdadero. Y ahí es donde está el problema. Cuando el Estado busca entrometerse en la vida privada, en la información y en el acceso a la comunicación de las personas. Voy a mi mención y después Inti se mete en el tema sobre esta ley Mordaza. Inti Salamanca. Sí, el problema de la supuesta ley Mordaza Que algunos le llaman ley Mordaza, que no tiene ninguna atribución, no tiene facultades sancionatorias, ya, para descartar, digamos, de que efectivamente el Estado va a tener facultad y va a sancionar a aquellos medios que emitan fake news. Eso está descartado. O sea, esto es una comisión de evaluación investigadora, ya, que no tiene ninguna atribución. ¿Y cuál es la gracia, entonces? Pero yo entiendo la molestia de que esto tiene que ser parte de una discusión parlamentaria que se dé en el Congreso, que ahí es donde se tienen que dar, digamos, las grandes políticas públicas del país. Y esto está haciendo, digamos... Pero esto fue un decretazo. A mi parecer es un error que comete el gobierno, que tiene que llevar esto a, digamos, donde se discutan Doctor Básica Lupe, ¿qué le parece? Para resumirlo, yo creo que el diagnóstico es correcto. Hay noticias falsas, necesitamos hacer algo. Una política pública que dé la idea de que hay limitación de la libertad de prensa me parece mala política en este momento, además. Pero por otro lado hay una exageración al respecto. Nuevamente es entregarle una herramienta a la derecha para criticar algo que yo creo es la libertad de prensa, y creo que de alguna manera, pero sí hay un problema que tenemos que resolver. Y de hecho, solo para precisar, el gran problema en el mundo, y esto ha sido analizado en Estados Unidos a partir del Brexit, también en Francia, por Emmanuel Macron, que no es precisamente un comunista, digamos. En Francia lo resolvieron muy sencillo y tiene que ver con las fake news que afectan los sistemas o que afectan las elecciones democráticas o las elecciones populares con noticias falsas. Y efectivamente se generaron leyes que sancionan justamente a aquellos responsables o a quien se beneficie con noticias falsas durante una elección popular, que de alguna manera lo que hacen son tergiversar o influir de mala manera y con datos falsos la voluntad popular. Básicamente, esta iniciativa, yo creo, yo la semana pasada cuando estuve en el programa, efectivamente, yo no conocía con precisión esto, lo leí ahí durante el programa. Me parece que es una política que fue mal diseñada, mal hecha, mal comunicada. Yo creo que no corresponde, yo creo que efectivamente es un problema más allá de las facultades, porque lo que decían mis contertulios de este lado de la mesa es
justamente es una comisión que no tiene facultades para establecer absolutamente nada, simplemente para evaluar y para ver el estado del arte, el estado de la fake news en nuestro sistema. Pero sin duda que la opinión de la Sociedad Interamericana de Prensa claramente es algo que tenemos que considerar. Da cuenta, la reacción da cuenta de que se trata de una mala política, mal comunicada. No, yo creo que hay que estar muy súper, hiper alerta y muy preocupados cuando la guaripola de la desinformación y de las mentiras, hablo de la ministra Vallejo, se preocupa de este tema. Hay que estar muy alertas. Porque yo no la vi tan preocupada hace 4 años atrás, cuando dijo que en la estación Baquedano había un centro de tortura, o lo validó, ¿no es cierto?, con Bea Sánchez ahí a la cabeza de Twitter. Tampoco la vi preocupada cuando culparon a Carabineros de haber baleado a un funcionario del INH. Se comprobó que era mentira. Tampoco vi preocupada a Vallejo cuando decía que a un estudiante de medicina los Carabineros lo habían violado. ¿Saben cuándo se empieza a preocupar? Cuando dijo que el carabinero de Angola era un asesino. Era un asesino. ¿Saben cuándo se empezó a preocupar esta ministra comunista? Con 2 derrotas electorales. Y nosotros ya sabemos qué es lo que, cómo funciona la mente de estos comunistas y de sus amigues cuando tienen el poder, lo que explicaba Javier. Y lo vimos en la convención. Y les voy a dar 3 evidencias. La primera, en la convención constitucional, en que tenían la mayoría circunstancial, cómo actúan con un... Lo que quieren implementar es un mecanismo de control social y de cancelación. Y les voy a dar la evidencia. Primero, en la Comisión de Derechos Humanos quisieron expulsar a un convencional constituyente porque pensaba distinto, al almirante Arancibia. En segundo lugar, el reglamento de ética que aprobaron con sanciones de reeducación aplicaba a los convencionales, pero no se iban a reeducar ellos, la guaripola, los amigos comunistas de Vallejo. No iban a reeducar si es que teníamos conductas negacionistas respecto del estallido antisocial. Sí, chileno, eso es lo que quisieron. Oye, Rocío, lo que implementaron el reglamento. Espérame. ¿Cómo pueden mentir tanto si tú eras parte de la comisión? Y lo tercero, reglamento. ¿Cuántos integrantes comunistas eran? Reglamento del comité de ética. ¿Cuántos comunistas eran? Y en tercer lugar, aprobado por toda la gente del Frente Amplio también y de los independientes. Y en tercer lugar, las normas aprobadas respecto de los medios de comunicación solo le entregaban más poder y control al Estado. Entonces, esto no es ninguna novedad y ya sabemos para dónde va. Así que alerta a todos de esta, la preocupación de esta guaripola de la desinformación. Ya, hay noticias que van más allá de la doctor. Cuestión política. Una de ellas, serie, por ejemplo, que circula mucho en las redes y en otros lados, es una serie de noticias falsas respecto al censo que se tiene que hacer. Y eso afecta a la institucionalidad. Sabemos que las noticias falsas, la amplificación de ciertas noticias, genera una suerte de construcción del Estado. Es una desconfianza completa. El Estado, todo lo que haga el Estado, está mal. Entonces vamos a tener a Vallejo con una comisión diciendo... Yo no te interrumpo. Tú ya tuviste tu tiempo en la constituyente. Hay que decir muy claramente... Muy claramente que es obvio que este tipo de proceso genera mucha desconfianza y eso hay que trabajarlo de alguna manera. Ya, pero convengamos que la ley o este decreto, hay que aclarar 2 puntos. Primero, no es ley. ¿Respecto a la ley? Sí, lo sé. Primero hay que aclarar 2 puntos. Es un decreto, no es ley. Por lo tanto, no tenemos una ley de medios y eso hay que dejarlo súper en claro. No hay una ley de medios. Nadie te puede sancionar. Y esta comisión, el artículo 2, establece un sinfín de facultades. Espérate. Un sinfín de facultades, pero hay que tener mucho ojo. Y esto lo digo no desde un punto, para los dos lados. Porque si esto existe, y así como dice el último artículo, que podrá esta comisión crear nuevas normativas o reglamentos para sugerir. Oye, y después cuando la guaripola esté en el otro lado, ¿cómo van a actuar? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con este tipo de comisiones, porque son comisiones finalmente que lo que hacen. Pero como ahí en el Senado es posible, no es viable. Ya, me quedan pocos minutos. Hecha. Euge, póngame.